Como saben, ya pasó 2 semanas del estreno de Godzilla y Kong, Un Nuevo Imperio, siendo que durante todos estos días realmente no tuvo una competencia directa, así que la cinta supo aprovechar esto y se refleja en los resultados de su taquilla mundial, así que aquí veremos cuánto dinero logró generar hasta el momento Godzilla y Kong, Un Nuevo Imperio, así que presta bastante atención si eres fanático de los kaijus. Dicho eso, ahora sí, para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Durante estos 14 días, la película de Godzilla y Kong logró la cifra de 350 millones de dólares en todo el mundo, lo cual es una cifra bastante alta para una película que solo va 2 semanas en cartelera. Recordemos que su presupuesto es de tan solo 135 millones, y a esto le podríamos sumar unos 50 millones por temas de marketing en todo el mundo, así que se habrían invertido unos 185 millones, y para empezar a generar ganancias tiene que hacer más del doble, es decir, más de 370 millones. Y al paso que va, solo le falta unos 20 millones para que ya empiece a generar ganancias totales. Así que sin duda es un gran arranque para esta película que nos presenta nuevos kaijus. Por ahora, las estimaciones de esta cinta dice que logrará terminar su recorrido en el cine con unos 600 millones. Lo cual significa que es bastante rentable para la productora. No sería de extrañar que ya se confirmen más películas de este universo. Muchos fanáticos piden una historia sobre el hijo de Godzilla, o si no, poner nuevos villanos más gigantes para tener una batalla colosal. Así que todo puede pasar a partir de ahora. Sin duda, Godzilla y Kong tienen para rato en el cine. Solo es cuestión de esperar a que se confirme nueva información. Yo en lo personal sí espero ver más películas de estos dos kaijus peleando codo a codo. Deja en la caja de comentarios si ya viste la película de Godzilla y Kong, Un Nuevo Imperio. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal, ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión.